Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Óscar Oliva, bienvenidos de nuevo a nuestra sección Seres de Terror. Ya sabéis, ese espacio que sé que os gusta tanto a muchos de vosotros, que son los juegos de terror, los juegos survival horror que están en el canal. Bueno, llega al canal Project Zero. Yo llevaba mucho tiempo queriendo traer este Project Zero, pero bueno, es lo que pasa siempre, que por una cosa o por otra se acaba retrasando. Bueno, pues es el momento de estrenar la saga aquí, y para mí también es un estreno porque yo nunca he jugado ninguno de los tres Project Zero. Curioso que además tengo los tres en la colección, y no he jugado ninguno. Recuerdo muy levemente haber probado hace muchos años, pero nada, un pelín el tercero, ni siquiera el primero y el segundo. Y bueno, pues ahí quedó la cosa, parece. No llegué a jugarlo ni a completarlo. Así que vamos a empezar por el primero. ¿Qué os parece si me dais un empujoncito, un apoyo a la serie? Y acabará viniendo la trilogía entera al canal. Bueno, antes de que se me olvide, ¿vale? Mandar un saludo al amigo Luke, más conocido como John Botanic, que le prometí dedicarle este primer capítulo de la nueva serie. Bueno, Luke, va para ti. Y bueno, poco más. Listos para empezar, ya sabéis, survival horror de ambientación japonesa, fantasmas, espíritus, almas atormentadas y tan solo una cámara de fotos para defendernos de ellos. Veremos a ver qué tal. Bueno, nueva partida. A ver, pues tenemos aquí opciones. Por cierto, porque muchos me lo pedís, esto lo voy a desactivar. Sonido estéreo, no sé si tendrá algún... No, estéreo, vale. Volumen... Vamos a subirle un pelín. Quiero que os peguéis buenos sustos. Brillo, de momento lo dejamos. Volver al menú. Vale. Luego lo ajusto la edición, tal como está. Lo que os comentaba, muchos me preguntáis, ¿cómo va este juego? Bueno, este juego, como todos los juegos de PlayStation 2, va a 480p de señal. Ya sabéis que yo tengo un pequeño aparatito que me permite escalar la imagen a 720, así es como la vais a ver vosotros en los vídeos de YouTube. Y 60 fotogramas, importante, ¿eh? Es un juego que va a 60 fotogramas. Se puede ver aquí en configuración de televisión, 60 Hz. La versión PAL no nos viene capada. Perfecto, venga, una partida, empezamos. I wonder how long it's been since my brother and I began to see things other people can't see. My big brother, he was so sweet and kind. He was the only one I could open up to about these visions. After our mother died, he was my only family. So this is Himuro Mansion. In search of someone. Junsei Takamine, a famous novelist, and a man my brother was very indebted to, disappeared while researching a book. When he told me that he got a lead on Mr. Takamine's whereabouts, he was going far away. Forbidden rituals of this area. It looks like Mr. Takamine was doing research into them. I wonder if his group is still here. Bueno, amigos,
ya tenemos el control de Himuro, ¿vale? Lo primero que, bueno, preguntaréis algunos, ¿por qué se ve el juego en blanco y negro? Y tiene la imagen ese efecto extraño granulado, como de fotografía antigua. Bueno, pues en blanco y negro yo imagino que será porque es un evento pasado, ¿vale? Este chico, este joven, no es el protagonista del juego. Es una joven que veremos un poco más adelante. Es el hermano, tengo entendido, el hermano. No sé si me ha dicho el hermano mayor o el hermano menor. Bueno, ahora mismo no me acuerdo. El hermano, ¿vale? Que desapareció. Entonces veremos lo que viene a jugar ahora mismo, lo que vemos a jugar ahora mismo, esta pequeña introducción, es las circunstancias que se dieron para la desaparición de Himuro. Más cosas. Bueno, como es un evento pasado, se ve en blanco y negro, vale, es solo la introducción, no os preocupéis. Y bueno, ya sabéis, un juego que pertenece a una saga de survival horror muy valorada. Vamos a ver qué hay por aquí. ¿Ahí brilla algún objeto? Hay una caja con película en el suelo. Película de tipo 14. Encontré película del tipo 14. Creo que se puede usar en mi cámara. Bueno, controles de la cámara. Esto es importante que lo aprendamos bien. Vale. Mientras sujeta la cámara, pulsa el botón círculo para tomar la posición de disparo y para acceder al modo rastreador. Puedes hacer fotos con el botón X o R1 mientras estés en el modo rastreador. Durante el modo rastreador puedes controlar el punto de vista del jugador con el joystick izquierdo. ¿Vale? Botón cuadrado, giro rápido, botón triángulo, girar. Utiliza el joystick derecho para desplazarte mientras estés en posición de disparo. Para acceder al tutorial selecciona archivo en el menú y después apuntes. Muy bien. ¿Veis? Con el botón círculo, espérate, ahí lo veis. Parece que enfocamos como si fuera una cámara. Estas antiguas de fotos. Ese número que pone aquí 60, imagino que será el número de disparos que tenemos. Vale, o sea que sin soltar tengo que disparar, ¿no? Bueno, ya lo veremos. Vale, ¿veis? Hemos hecho una foto. Vale, esta va a ser la forma, efectivamente, 59, es el número de disparos que tenemos. Esta va a ser la forma que tendremos para defendernos de los fantasmas que veamos por el juego. A ver, ¿eso qué es? Hay una máscara con aspecto de enfado en la pared. Vale, nada más. Sigamos. Ahí abajo veréis en la esquina inferior derecha un extraño indicador, ¿vale? Que nos avisará de algo. Ya digo, yo es que llego muy, muy virgen al juego. Voy a jugarlo por primera vez. A ver. Una puerta. Espérate, antes de entrar ahí vamos a ver que he visto algo de color azul. ¿Qué es esto? Parece una cámara, ¿no? Una vieja cámara. Creo que puedo hacer una foto. Ah, vale, para guardar partida. Vale. Salimos. Vale, no quería cancelar. Eso es. Salir. Sí. Vale. Ahí, punto de guardado, chicos, ¿eh? Como de toda la vida. Guardados manuales y en puntos concretos. Vale. Vale. No sé. Si vamos en... ¿Cómo ha dicho que se llamaba? Modo rastreador, ¿no? Podemos mover para buscar elementos. Imagino que habrá como una especie de algún tipo de secreto y demás. Vale, venga. Bueno, ya hemos visto que los controles son muy sencillos. El botón cuadrado, corremos, ¿vale? Y luego me parece que ha dicho que el botón triángulo es acceder al menú. Vale, ahí el tiempo de juego, fotos realizadas, muy bien. Vale. Mapa, vale, planta principal. Lo que no sé es si tengo acceso. Objeto, medicina y hierbas. Esta es la cámara que llevamos. Mamá la dejó al morir. Muestra cosas que no se ven a simple vista. Película del tipo 14. Película vieja y destartalada. No tiene gran poder exorcista. Vale. Restablece energía, muy bien. Aquí en foto imagino que las que hayamos hecho, ¿no? Bueno, esto... Esta foto yo creo, a ver si me dejará eliminarla, a ver, aumentar. No, es la que hemos hecho de prueba. O sea que la munición aquí, por lo que veo, está bastante limitada. Eso está muy bien. Vale, venga, sacamos. A ver, quedé sin querer. Había un botón para el giro. Vale. Bueno, vamos a entrar aquí de momento. Vale.
Parece unos tablones rotos en el suelo, ¿no? La pared está destrozada y madera esparcida, como si un poderoso animal hubiera causado estragos. Un poderoso animal. Vale, sigamos. Atención, chavales. El novelista. Fotito que le hemos hecho. Muy bien. Nosotros que nos apasiona la fotografía, ya sabéis, vamos a echarle foto a toda la calaña que salga por aquí. ¿Habéis visto que cuando ha pasado el espíritu por ahí? Uy, digo, viene uno por el frente. No, no, es un espejo. A ver. Un espejo. ¿Qué dice? A ver. Hay un gran espejo, pero solo muestra mi reflejo, lógicamente. Por aquí se ha ido el novelista, ¿no? Pues vamos a ir por este otro lado. A ver. Están mirando algo ahí. ¿Qué es eso? La puerta está cerrada con clavos. No se abre. Bueno, no se abre. Si encontramos un martillo o algo, una palanca o algo, podremos forzarla, digo yo, ¿no? Por ahí se ha ido el novelista. A ver. Aquí en la pared. Nada. Venga, a ver esta puerta. A ver, a ver, a ver. ¿Qué me ha hecho un extraño ahí? Vale. Veo que los personajes reaccionan con la cabeza cuando ven algo interesante. ¿Esto qué es? ¿Qué dice? Hay una armadura expuesta, sí. Muy típico japonés, ¿eh? Las armaduras estas. Vale, pues no lo dice nada más. Vale, perdona chicos, que tengo que atender una llamada. Nada importante. Bueno, vamos a ver qué dice. Hay una vieja máscara de león y otras muchas antigüedades. Tal vez el propietario se dedicaba a coleccionarlas. Vale. Hay montones de antigüedades. En algún momento debieron valer algo. Sí, mucha antigüedad, pero en el cajón no hay nada de especial, ¿eh? ¡Vaya! Mira, está ahí arriba. Se me ha escapado. Se me ha escapado el condenado. Vale, hay que subir, ¿no? Lo tengo claro. ¿Qué demonios es esto, tío? A ver. Han quitado el polvo alrededor de la chimenea hundida, como si la hubieran usado hace poco. Bueno, si tú lo dices. Aquí cuelga un pergamino con un dibujo en tinta. Parece una mujer llorando, pero está descolorido. Voy a mirar una cosa, a ver, porque no le estoy haciendo mucho caso al tema. ¿No hay botón para el mapa en lo que estoy mirando? Girar... No, 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 no. No, no, el mapa hay que acceder desde el menú. Vale. Ay, bueno, pues nada. Vamos a echar un vistazo a... A ver, era el triángulo. Vale. Bueno, imagino que... El L1, R1 cambiar. Es una planta, planta principal. Vale. Vale. Yo he venido por ese pasillo. Sí, el punto azul es donde hemos podido guardar la partida. Y allí había una habitación que era la que estaba clavada, que aparece en rojo. Me deja hacer zoom, ¿no? Para centrar. Vale. Perfecto. Venga, ya nos vamos quedando con todo, muy bien. Pues aquí no hay otra cosa más que... A ver, estos símbolos. Nada. Y nada. Bueno, imagino que todos los espíritus o fantasmas que encontremos no tienen por qué atacarnos, ¿no? ¿Qué ha dicho? Los libros... Aquí no hay ningún libro realmente interesante. Viejos libros. Son sobre oscuros rituales. ¿Pertenecerían al hombre que vive aquí? Atención al indicador de abajo. ¿Veis la luz? Ahí nos está indicando algo. ¿Veis? A ver... Ahí... Hombre enfadado. Anda, mira. Vale. Y ya se ha ido, vale. Simplemente, no sé si ese tipo de espíritus son a modo de coleccionable o algo así. Bueno, yo ya sabéis que es la primera vez que estoy jugando el juego, entonces... Yo que sé, me lo vayáis dejando en comentarios. Aquí no hay ningún libro realmente interesante. Venga, vamos. Me gusta porque este juego hay mucho que explorar, ¿eh? Y es un juego para tomárselo con calma. Este reloj tiene algo y lo sabéis. Aquí hay un viejo reloj. Lleva parado un rato, ahí telarañas. Vale.
Y no se le puede empujar al viejo reloj, ¿no? No. Bueno, vamos a subir para arriba, que había un espíritu mirando. No sé si os acordáis. A ver. Vale, allí brilla algo, todo claro. A ver qué es esto. Aquí hay una mampara divisoria rota. Vale. Había algo que nos llama la atención. ¿Qué es esto? This notebook. It's Mr. Takamine's. Mr. Takamine, so he did come here. ¿Cómo disparar a los fantasmas? Bueno, ahora nos van a explicar cómo va el tutorial para defendernos de los enemigos. Bueno, mantén el guía de la cámara con el botón círculo y pulsa el disparador con el botón X para atacar a los fantasmas. Cuando el objetivo esté dentro del círculo, se acumula el poder místico. El daño que ejerce sobre los fantasmas aumenta a medida que acumulas poder con la cámara. Bueno. Momento disparador. Haz una foto justo cuando tengas al fantasma en el rastreador y brille el círculo. Puedes infligir un gran daño si haces una foto en el momento disparador. Para acceder al tutorial, bueno, este ya, sabes cómo va. Vale, hay que centrarle. Ahí le hemos hecho pupita, 90 de daño, muy bien. ¿Dónde estás? ¡Ahí va! Me ha cogido, tío. Vale, puedo correr, ¿no? Sí. Vienen, ¿no? Vale. Por lo que veo son muy lentos, cosa buena. Dependiendo de lo bien que encuadremos, es lo que viene a decirnos lo del momento disparador. Perfecto, 70 años. Adiós, fantasma. Muy bien. Bueno, no diría más bien lo bien que encuadremos, sino... Exacto, con la cámara puedo ver cosas que no se ven en simple vista. Vale, bueno, yo diría que casi es más importante mantenerlo dentro del círculo, más que, bueno, se puede decir que es encuadrar, sí, a fin de cuentas. Vale. No hay nada en los cajones de la cómoda. He visto que abajo había otro espíritu. Veo lo que creo que puede pasar. A ver, espera un momento. Tal vez lleve así un rato. No tiene nada que ver con Takamine. A ver, ¿qué ha dicho? Las escaleras se han derrumbado. Vale. Por aquí no puedo hacer nada. Vale. Bastante original el tema de la cámara, ¿eh? Para defender a todos los enemigos, haciéndole fotos. Vale. A ver. Hay que ir para abajo, no queda otra. Lo que pasa es que no veo ningún indicador de vida mío. No sé si más adelante aparecerá. Vale, el reloj no me dice nada nuevo. Vale. Nada por ahí. Eso de ahí atrás ya lo exploré. Aquí estaban las armaduras. La puerta de la entrada está abierta. Estoy seguro de que estaba cerrada hace un rato. Vamos a ver. Recordemos que esto es simplemente un tutorial, ¿eh? A ver, ¿no puedes pasar? Ay, que se había atascado el condenado. Vale,
Espérate un momento, que he oído cómo se abrió una puerta. Vale, hemos salido ahí. Me está indicando... No, no me está indicando nada. Vale. Cuidado. Vale. A ver, ¿alguien habrá quitado el tablón? No, el tablón sigue ahí. Hay un cartel fijado a la puerta. Seguramente lleva ahí un rato. Probaré con otra habitación. Muy bien, pues eso lo haremos. Bueno, pues ya tenemos el control de nuestra prota. Como veis, esta vez a color y no se ve la imagen tan granulada. A ver, ¿dices algo? Hay algo grande tras el biombo. Parece una persona cubierta con una tela. Vale. Imagino que, bueno... No sé, ¿tendremos la cámara? No, no tenemos cámara. Ahora mismo solo podemos... ¿Qué dice? La viga caída ha aplastado todo y la entrada ha quedado prácticamente irreconocible. No tenemos cámara, así que... Vamos a entrar por aquí. Y ahí estoy viendo que brilla algo. Hay algo en el suelo. Por cierto, chicos, importante, ¿eh? Buenos auriculares para escuchar este juego. Medicina y hierbas. Muy bien. A ver. Hay una máscara con aspecto de enfado en la pared. Pues muy bien. Vale. El punto de guardado. Correcto. A ver, por aquí. Antes no me puedo meter. ¿Me dice algo sobre el agujero ese que hay en el suelo? ¿Qué dice? Bajo el suelo está oscuro como la noche. Ni siquiera veo nada con la linterna. Vale, pues nada. Solo hay por aquí este camino, porque ahí está el punto guardado. Vale. Vale, ahí había alguien observándonos. Seguramente es algún fantasma o algo así. ¿Y han mirado ahí? ¿Por qué? La pared está destrozada, hay madera esparcida. Sí, bueno, lo mismo que nos decía el hermano. ¿Veis? Al pasar por aquí, mira para allá. ¿Por qué miras para allá? Bueno, si no recuerdo mal, este es el pasillo del espejo. Aquí desapareció su hermano.
Recogí la cámara y el cuaderno de mi hermano del suelo. La vieja cámara de mamá. Mi hermano la llevaba consigo. Encontré otra nota en el cuaderno de Mafuyu. Investigación de la mansión Himuro. La mansión Himuro fue en su momento el hogar de un importante terrateniente que controlaba una gran área de tierra. También se dice que el lugar tenía especial importancia en relación con los rituales Shinto de la región. Sin embargo, no hallé ningún libro que hablase de los rituales Shinto en detalle. El cabeza de familia Himuro masacró a toda la familia. Después, otra familia intentó vivir allí, pero desapareció. Debido a tales incidentes, hoy en día nadie visita la mansión y está en ruinas. Tal vez por ello no hay registro de los rituales Shinto y por eso no hay datos de la ubicación exacta del lugar. 24 de septiembre. He tenido un mal presentimiento desde que llegué a esta mansión. Hago estas anotaciones por si acaso me sucede algo a mí. Debo encontrar enseguida al señor Takamine y a los demás. Espero que no sea demasiado tarde. Hay muchas otras notas y artículos de prensa dentro del cuaderno. Muy bien. Las sogas. Ahora hay más sogas. A ver. ¿Ya puedo enfocar? ¿Dónde están los brazos esos? La verdad es que el juego a nivel de ambientación es buenísimo, ¿eh? A ver, esta puerta estaba con un tablón. Y sigue con el tablón, de hecho. La puerta está cerrada con clavos. No se abre. Bueno, aquí veo que hay que encontrar una especie de martillo o algún tipo de herramienta o algo así. Para quitar los clavos. Vamos a por aquí. Vale. Esta zona ya la vimos. Con el hermano de... Miku se llama, por cierto, la protagonista, que no lo ha dicho. Miku. A ver, ahí brilla algo. Hay una máscara de león en la cómoda. Hay un frasco con medicina junto a la máscara de león ornamental. Medicina y hierbas. Muy bien. ¿Nada más? Cuidado, cuidado. Se ha encendido, ¿lo veis? Se ha encendido con una luz anaranjada. Seguramente eso indique que el espíritu puede ser... Yo imagino que habrá varios tipos. A lo mejor la luz naranja indica que es como más violento. O que nos puede atacar, que es un enemigo, vamos. Han quitado el polvo alrededor de la chimenea hundida, como si lo hubieran usado hace poco. Vale. Antes de subir arriba... Vale. Por aquí, por aquí. Aquí no nos dijo nada. Hay un viejo biombo plegable. Bueno, todo esto ya lo vimos. O sea, que no voy a dar más vueltas aquí. Está abierto por aquí. Yo recuerdo... Mira. Y de hecho, algo brilla ahí. Película de tipo 14. Vale. ¿Cuántos disparos tengo? 60. Vale. Imagino que cuando acabe los 60 disparos, podré recargarla con otra película, ¿no? Por aquí fue por donde... Hice un disparo con su hermano y la luz no aparecía en naranja, aparecía en azul. Vale. Creo que fue justo ahí. Vale. Los libros están hechos pedazos. Ni siquiera se leen las tapas. Viejos libros. Son sobre oscuros rituales. ¿Pertenecerían al hombre que vivía aquí? Bueno. No demos más vueltas. Vamos para arriba. Ah, mira, el reloj. El reloj este tiene que tener algo seguro. Vamos. El reloj se detuvo a las 11:45. Lleva parado un rato. Hay telarañas. Espacio, Mira, esta puerta yo no la vi con su hermano. Está bloqueada. Se escucha algo al otro lado de la puerta. ¿Habrá alguien? Vale. Hay que seguir. Se oye algo de lejos. Bueno, pero mientras el piloto nos ilumine, no nos está advirtiendo de nada. Despacio, ¿eh? No tenemos ninguna prisa. Aparte que no es un juego muy largo, ¿eh? Ya lo digo. No hay nada en los cajones de la cómoda. ¿Qué es esto que brilla aquí? Hay algo en el suelo. Medicina. ¿Dónde está la llave? No la encuentro, tío. Ah, vale. Vale. Tenemos que dar la vuelta.
Porque no me va a dejar bajar por aquí, ¿no? No, le doy al botón acción y no hace nada. Bueno, atentos porque ahora nos pueden atacar, ¿eh? Mientras no se ilumine el indicador. Muy buena ambientación el juego, ¿eh? Hay que reconocerlo. Parece que se movía algo ahí. Que le tenemos ahí. Cuidado. Sogas cada vez más. Atentos, ¿eh? Podemos ser víctimas de un ataque aquí. Ha salido el tío de aquí. Se ha metido a través de la puerta. ¿Por qué miras ahí? ¿Qué dice? En el cajón no hay nada de especial. Anda, había un cuaderno. Líneas del cuaderno negro. Tema de mi próximo trabajo. Junsei Takamine. Una serie de asesinatos en una aldea en el campo. Los cadáveres se suceden. Asesinatos parecidos a los crueles rituales Shinto de la leyenda local. Actos de un hombre que juró venganza y una extraña relación entre los actos y la tradición. El hombre está cada vez más influido por las leyendas. El trabajo versará sobre la historia de este hombre y el paralelismo con la cultura local. Bueno, será un error. Se encontraron documentos del pasado tras un terremoto. La historia difunde poco a poco la frontera entre el presente y el pasado. 24 de julio. Acerca de la mansión Imuro, se sabe que la mansión Imuro era el hogar de un importante terrateniente que controlaba la región, aunque dicen que originalmente era un santuario construido para celebrar un ritual Shinto en el que se transmitió de generación en generación. A ver si nos explican qué es exactamente el ritual Shinto o de qué va. Pero la gente de entonces mantuvieron en secreto aquel ritual. Ni siquiera se les permitía decir el nombre en voz alta. Hoy ni siquiera quedan documentos del ritual, aparte de algunas leyendas tradicionales. Muy bien. ¿Qué dice? Encontré un recorte de prensa dentro del cuaderno. Hay artículos de prensa dentro del cuaderno. ¿Qué dice el recorte? El terremoto del otro día destruyó los 5 espejos. Los espejos sagrados. Objetos que se conservaron durante siglos en los 5 santuarios. Los espejos representan la protección de los 5 dioses sobre esta región, conocida sobre todo por el Festival de los 5 Dioses, que se celebra cada 10 años, en el que los 5 espejos se reúnen en un santuario. Los sacerdotes del santuario esperan que no sea un mal augurio. Vale. El espíritu este que estaba rondando por aquí atravesó la pared por este punto. Controla de la cámara 2. Vaya pista que nos han dado. En el modo rastreador puedes ver cosas que no se pueden ver a simple vista. Prueba a hacer una foto si vibra el mando o si escuchas ruidos raros. Pues voy a tener que activar la vibración sin que me guste mucho. Vale. Bueno. Un segundito. El primero. Tunes. Uf, cómo vibra el mando. Efectivamente, una puerta oculta. En la foto no se ve ningún biombo plegable. Aparece una puerta donde debería estar el biombo. Parece que hay una puerta oculta tras el biombo plegable. Abre pico, a ver dónde nos lleva. ¿Qué es eso? ¿Una llama azul? Falta la llave, ¿dónde está?
Una llave, tengo que buscar. Bueno, espérate un momento. ¿Dónde estamos? ¡Ajá! Se nos ha abierto una ruta nueva. Muy bien. Pues sí, aquí la vibración es importante en este juego. Una puerta. Venga, vamos a ir por orden, porque si no... Ahí brilla algo. Es... parece una pieza de vajilla o algo así. A ver... Hay un trocito de papel en la cómoda. Parece un recorte de prensa. Ayer por la noche se encontró un cuerpo humano sin las extremidades en la montaña Imuro, en la región sur de la prefectura. Las manos y los pies habían sido amputados y la cabeza decapitada. La policía investiga el caso como asesinato y accidente. No se ha identificado el cuerpo, pero se cree que es un hombre de unos 30 años. La policía también está teniendo en cuenta el hecho de que hace 15 años se encontró un cuerpo igualmente mutilado en este mismo punto. Muy bien. ¿Ya está? ¿No hay nada más? Hay un bonito plato decorativo, sí. Eso es lo que... No sé si ha valido para algo esa foto que he hecho. Creo que no. Vale. Pues nada. Estoy oyendo un pequeño ruido que no sé qué puede ser. Vale, tenemos la puerta. Me marca como en rojo, ¿vale? Pero aún así voy a intentar a ver. Una poderosa fuerza mantiene cerrada la puerta corredera. Vale. Vale, nada por ahí. ¿Qué es esto que brilla aquí? A ver. Hay una caja con película bajo la ventana. Tipo 37. Parece que es un rollo de película nueva. Me pregunto si Mafuchu la dejó aquí. A ver, un momento. Que estoy viendo mucha película, mucha historia. Objeto. Película del 37. Película normal. Tiene un poder exorcista grande. Sí, digamos que esto es como munición pesada, ¿vale? Que imagino que causará más daño hacer fotos con este tipo de película. Vale. Bueno saberlo. Aquí cuelga un pergamino con una imagen de flores. Está descolorido y triste. ¿Puedes pasar por ahí? Ah. Hay veces que se queda el personaje como clavado en los bordes, ¿eh? Eso no me gusta ni un pelo. ¿Por dónde fue el espíritu? Yo estaba ahí cuando hice la foto y él se metió detrás del biombo. ¿Dónde miras, Miku? Están mirando. Ah, la puerta, claro. Encontré una grabadora en el armario. Está llena de polvo, pero parece que funciona. Han dejado una cinta dentro de la grabadora. Cinta blanca 1. Una cinta con una etiqueta blanca. Está parada en la mitad. A ver. Me coqué botón. A ver si aquí me dice. Una pequeña grabadora portátil para reproducir cintas. Cinta blanca 1.
A ver. September 9th, 5:40 p.m. 9 de septiembre, 5:40. La mansión no aparecía en el mapa, así que al final tuvimos que preguntar a la gente de aquí cómo encontrarla. Nos dijeron que hacía décadas que la mansión y muro estaba vacía. Los mismos que nos indicaron dónde estaban nos avisaron de que no viniéramos, lo cual era bastante desconcertante. Una cinta con etiqueta blanca, está la grabadora. Vale, por lo que veo tiene solo un trozo de grabación. Vale. Bueno, vale, vamos a por aquí. La cosa está tranquila, si el indicador está apagado es que la cosa está tranquila. Se ha abierto eso de por ahí. Esto no, yo no sé si llega a mirarlo. Aquí cuelga un pergamino con imagen de flores, sí. Vamos por aquí, a ver. Hay veces que el personaje intento pasar aquí de, y se queda como atascado. No sé, es algo bastante raro. Hay algo en el suelo. Medicina y hierbas. Vale. Está dando mucha vida, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado que viene nuestro amigo. Sogas, sogas, cada vez más. Utilizaré la cámara única y exclusivamente cuando realmente sea necesario. Mira, allí brilla algo. ¿Lo veis? Esquina superior izquierda. Vale. A ver, ¿eso qué es? Parece el pie de un pequeño espejo, aunque falta el espejo. El cajón está cerrado. Tenemos que encontrar la llave. ¿Y el baúl este? Me está vibrando el mando en el baúl. No sé. ¿Será que hay que hacerle una fotilla al baúl? A ver. Me está vibrando el mando. Me está indicando algo, pero no sé muy bien qué. Pero vibra muy poquito, ¿eh? Como vibración muy lenta. Bueno, sigamos investigando. Porque del... Es que no me deja hacer nada, ¿no? Ah, bueno, claro, es que el cajón no es el cajón este de madera que está debajo del espejo, sino es este cajón. Vale, vale. Vale, atentos. Cuidado, ahí me ha hecho un amago, ¿no? Bueno, este sí nos va a atacar, ¿eh? Este espíritu. Ponte la cámara, mete un trayazo. Un de daño. Disparo cero, ponía. Hemos metido un estacazo ahí que le hemos dejado doblado. La cámara comenzó a brillar con poder místico. El sello de la cámara. Potenciadores. Acerca de los potenciadores. Puedes adquirir el poder místico al hacer daño a los fantasmas. Selecciona cámara en la pantalla del menú, botón triángulo, para acceder a la pantalla de potenciadores. Puedes quitar el seguro a la cámara con el poder místico acumulado y el potenciador. Acerca de las funciones extra. Al desbloquear el sello, funciones extra, se habilitan muchos ataques especiales. Para utilizar la función extra activada, pulsa el botón L1 mientras estés en posición de disparo. El número de funciones extra que puedes utilizar depende del número de piedras espirituales que tengas en el inventario, así que sé prudente. Muy bien. Vamos a ver, que esto está brillando ya. Lleva un rato. Hay algo bajo la ventana. Cinta blanca 2. Muy bien. Vale. En este punto. Solo puedo volver atrás. Pero se me ha abierto allí. No, ese hueco ya lo tenía abierto. Bueno, espérate, que falta también, claro, L1, R1, arriba a lo mejor puedo hacer algo más. Bueno, yo creo que aquí de momento no hace falta hacer nada más. Hay que escuchar la cinta, eso sí. ¿Qué pasa? Que me está vibrando el mando otra vez. A ver. ¿Por dónde?
¿Es esta puerta? A ver, es que me está vibrando el mando. ¡Anda! Mira el espejo. En la foto se ve algo. Parece la máscara de león que hay junto a la chimenea hundida. Vale, hay que colocarla ahí. Muy bien. Cuidado. ¿Sigue emitiendo esto? A ver. ¿Me sigue mirando el mando? Imagino que es... Tendremos que poner ahí la máscara, ¿vale? Bueno. Bueno, de aquí vamos a por la máscara esa. Entramos por esta punta. A ver, el control me da la sensación que a veces que se queda, que es un poco... No sé cómo decir, torpe. Cuidado, estoy viendo algo. Cuidado, un fantasma. Pasa rápido, que nos caza. Tranquila, tranquila, Miku, ¿Dónde estás? Vamos a hacer un super combo de esos. Ah, pues no ha sido muy bueno, Quieto, golfo. Se ha acercado demasiado, Vale. Mira, algo brilla aquí. Medicina y hierbas. La puerta está cerrada con clavos. Vaya. Cuando encontremos el martillo nos vamos a hinchar. ¿Dónde estamos exactamente? Vale, quédase la vuelta. Esto nos va a decir que es la nave de la China. Por aquí. Claro, es que esta parte del pasillo no la había terminado de explorar. No hay nada. Por aquí. Vale, la máscara de león, ¿dónde la vi? Aquí. Era esta. Espejo roto. Encontré un espejo de mano rojo dentro de la máscara de león ornamental. Conseguí el espejo de mano rojo. Bien, esto habrá que colocarlo allí en su sitio. Imagino. A ver dónde estamos ahora mismo. Bueno, chicos, pues sabéis lo que vamos a hacer. Dejar la partida aquí en este punto. Yo lo que voy a hacer es ir a hacer un guardado. Bueno, venga, vamos. Me voy despidiendo mientras tanto por el camino. Pues en principio muy buenas sensaciones las que me está causando este Project Zero. La verdad es que me apetecía mucho jugar un survival. Ha venido bastante bien, traer el Project Zero al canal. Me apetecía bastante. Y además, bastante diferente el tema de la cámara y tal. Original, su propuesta. Bueno, vamos a hacer el archivo guardado, que no he hecho ninguno, por cierto. Aquí hay una vieja cámara. Creo que puedo hacer una foto. Venga, guarda. Pues nada más, amigos, hasta aquí el capítulo de hoy. Ya sabéis, capítulo de estreno. Como siempre digo, agradeceros que os hayáis pasado a echar unos minutillos. Mandaros un saludo. Ya sabéis, nos seguimos viendo por el canal. Cuidaos.